muchísimo dinero tener aquí este grupo hoy. Se trata de los mismos, los mismísimos, los inigualables U2. Quiero que... Gracias. Quiero que se caiga Portaventura. Acompañada a ese pedazo de... Disculpad, voy a retomar el Zoom. Vamos a ver, dejar de compartir. Aquí estoy de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. No he podido resistir pinchar esa actuación que tuvimos de U2 en el Emocionate pasado de Portaventura, porque muchos de vosotros que estáis hoy con nosotros habéis asistido siempre al Emocionate virtual. Y nunca, tal vez, muchos sí, evidentemente, porque tengo aquí muchos amigos que me están, momentazo, tal, bueno, tremendo, Enid, hola, ¿qué tal? Sandra fue brutal, bueno, estuvo muy bien. Pues muchos sí que habéis estado en el Emocionate presencial, digamos, el físico, pero algunos no conocéis esa parte, entonces, bueno, que sepáis que bueno, pues tenemos ahí las grabaciones. Pronto las vamos a subir a la web de emocionate.com para que podáis visualizar los vídeos del Emocionate físico del año 19. Me despido hasta más ver. Dejo aquí al gran Pera Maimí con estos pedazos de instructores, Sandra Larraz, Curro Santacreo y Félix Pompey. Hasta dentro de un rato. Pues hasta ahora, Francis, y hola a todos. Hola a todos. El motivo que nos hayamos puesto aquí a hablar con vosotros y a comentaros es para presentaros básicamente la... Bueno, primero de todo deciros que estoy gratamente sorprendido porque hace relativamente poco me acaban de decir, voy a compartir mi pantalla, me acaban de decir que los cursos CRS online ya están completos, las 5 ediciones. Con lo que muchas gracias por la confianza, es algo que realmente me ha sorprendido en tan poco tiempo, espectacular. Y queríamos comentaros un poco sobre todo cuál ha sido la evolución y qué es lo que hemos hecho para poder lanzar estos cursos y qué es lo que supone para nosotros haber lanzado estos cursos, porque recuerdo hace cosa de cuatro semanas a lo sumo, empezar a hablar de, oye, los tenemos que lanzar online, tenemos que lanzarnos, tenemos que hacerlo, etcétera. Y claro, el gran reto no es lanzar un curso online, sino adaptarlo, es limar las asperezas entre el online a lo que estamos acostumbrados
y al online, que es una nueva plataforma. Aquí empezaron reuniones con especialistas, largas reuniones con los instructores para decidir qué formato, qué manera, cuántos tiempos, cuántas horas. Y hemos decidido finalmente, y creo que con mucho acierto, hacer los 5 primeros cursos CRS, los obligatorios, para designar. ¿Hay alguien que tiene el fondo abierto, porfa? Hemos decidido hacer los 5 cursos durante las 5 próximas semanas, y cada uno de estos cursos va a estar partido en 3 sesiones, y cada una de estas sesiones... Ahora, vale, ya sé quién era. Y cada una de estas sesiones va a tener una durada de 120 minutos. ¿Cuál era el gran proyecto? O sea, el gran proyecto era, durante estos 120 minutos, mantener el engage, mantener la atención y mantener la confianza del alumno que te ha elegido, para que esto no sea un curso donde alguien da una charla, el otro escucha y está mirando una pantalla, sino realmente interactúe. Y creo que lo vamos a conseguir. De hecho, estoy súper convencido y me he traído aquí a 3 personas, a 3 miembros de mi equipo de instructores, del mejor equipo de instructores del mundo, y los he traído expresamente para que me hablen cada uno de los cursos SIRA y de los cursos CRS, de lo que vamos a implementar y cómo lo vamos a implementar. Al primero que quería que hablara, y al primero que le pedí que nos explicara un poco la experiencia y si es un buen momento o no para hacer este tipo de formaciones, es Félix Pompey, que seguramente todos conoceréis. Félix es un veterano de estos cursos, y Félix ha colaborado, como todos, activamente en la creación y en el desarrollo de estos cursos. Y Félix, ¿qué te parece y cómo ves? ¿Cómo crees que es el momento? ¿Crees que vamos bien? ¿Crees que es una aventura divertida a lo que nos encaminamos? Cuéntanos. Pues me parece un momento extraordinario. Me parece una grandísima oportunidad. Aparte de ser la primera experiencia online, que es un reto para todos nosotros, pero es una gran oportunidad. Y quiero explicar por qué, ¿no? Porque puede parecer contradictorio. Yo sé que ahora muchos estarán pensando que con la que está cayendo, pues estamos todos tocados en lo anímico y también lo económico, ¿no? Y creo que todos los instructores de CRS somos agentes inmobiliarios, estamos en la calle y compartimos con vosotras las mismas incertidumbres, ¿no? No sabemos cuándo empezaremos, cómo estará estabilizado el mercado de los compradores, los vendedores, se nos echa el verano encima y tenemos esa incertidumbre. Pero la formación CRS tiene un pasado histórico y por eso creo que es una gran oportunidad. Pensaros que justamente la formación CRS la trajo el maestro Erviti en el 2009, en el 2010, en el 2011, que no eran precisamente años ni cómodos, ni felices, ni de expansión. Y yo tuve la fortuna de ser de aquella primera oleada de alumnos que vivíamos esas complicadas situaciones. Entonces, mis compañeros de aquellas primeras promociones de CRS, pues era gente, en algunos casos, que no sabía si quería seguir en este sector, si se planteaba, yo qué sé, dedicarse a vender móviles o venderse lavadoras, no lo sé, ¿no? O había gente que estaba con la problemática de no saber si cuándo iba a cerrar o cuándo iba a venir el final definitivo, ¿no? Como anécdota, porque todo esto está relatado en un montón de testimonios, hay el caso de alguien que contó que le quedaban 1.000 euros y que los destinó a formación CRS, ¿no? Tipo como si fuera al casino, apostar por la bola roja y era su última oportunidad, ¿no? Entonces, ¿para qué sirvió todo esto, ¿no? Pues esta formación sirvió para esa generación de primeros alumnos que estuvimos allí de ser un revulsivo, ¿no? De entender la profesión de una manera distinta. A mí también me pasó, llevaba 10 años en la profesión, creía que sabía y cuando entré en contacto con CRS me di cuenta hasta qué punto era ignorante, ¿no? Entonces, bueno, esa es la capacidad y la fuerza transformadora que tiene esta formación. Y cómo no va a ser ahora un momento para poder repetirla y reproducirla, ¿no? Sin bueno, duda, entonces... un momento clave. Oye, Félix, y además, durante estos 5 cursos, sabéis que hasta hace cosa de un año los 5 cursos no eran obligatorios, sino que eran los 4 primeros A, B, C y D. Hemos incluido el E de negociación, que es de negociación inmobiliaria, y ahora además tenemos el C de captación, que es algo nuevo y que hemos estado trabajando sobre él y viéndolo. Cuéntanos un poco, ¿qué diferencias va a haber entre el C nuevo, el flamante C nuevo que traemos de Orlando y el C que teníamos hasta ahora? Bueno, por hacer el repaso para todos aquellos que sea su primer contacto con esta formación, son 5 módulos. El A es planificación de negocio, donde se habla de análisis presupuestario, de objetivos, de cómo poner medios y herramientas al servicio de los objetivos.
El tema, el módulo B es marketing, conceptos esenciales de marketing, cómo hacer una marca personal. Damos empezar especial al conocimiento de las fuentes de negocio, porque las inmobiliarias tenemos tres motores: la prospección, el marketing, los recomendados. Entonces, saber cómo inviertes en cada una de esas fuentes. Mucha noción de cómo generar recomendados y cómo trabajar con recomendados, ¿no? Porque no evitar estar siempre con desconocidos y tratar siempre con gente conocida. Luego llegaría el nuevo C, ¿no? El C que está recién, que lo vamos a estrenar en online, que estuvimos en febrero en Celebration y allí tomamos contacto con un curso espectacular, porque no es un curso que se limite estrictamente a enseñarte a hacer una presentación de captación, ¿no? Sino que va más, o sea, te sirve para explotar todas las cualidades como agente inmobiliario, ¿no? Porque habla de mentalidad, ¿no? Cómo tu mentalidad puede ser un obstáculo, puede ser una palanca para lanzarte. Habla de inteligencia emocional, ¿no? Este concepto que cada día se valora más, ¿no? La parte intrapersonal, de saber autogestión, automotivación, la parte interpersonal, ¿no? Que es nuestro trabajo fundamentalmente racional y cómo mejorar nuestras habilidades blandas, que se llaman, nuestra empatía. También trata de cómo debes de concentrar tu conocimiento, porque el hecho de ir a una captación significa que muchas veces los inmobiliarios estamos en el bosque, pero sabemos hablar muy poco de árboles, ¿no? Entonces, te da ideas claras de qué conocimiento tienes que compilar, qué conocimiento tienes que llevar a las captaciones, pero ya que tienes que hacer ese trabajo y ese esfuerzo de generar ese conocimiento, eso te puede servir para darte a conocer en tu comunidad, ¿no? Puedes utilizar canales de marketing online y offline que tratamos en el curso, ¿no? Cómo atraer vendedores. Como un tema muy importante que suele ser muy, muy, muy problemático muchas veces es cómo saber lidiar en ese conflicto que hay cuando fijamos el precio con el cliente, ¿no? Tratar de separar la obtención del encargo de la fijación del precio del cliente. Un ACM en condiciones, ¿no? Esto de la presentación de la oferta, esta opinión de experto que damos con testigos de venta, pero qué cosas debemos de incluir en esa valoración, ¿no? Conceptos por ahí que tenemos como tasa de mercado, tasa de absorción, en fin. Muy, muy completo y que es eso, que redunda en otras facetas más, ¿no? Como hacer una buena presentación. Y este sería el C. Luego estaría el D, que es trabajo con clientes, y entonces aquí habla de tratar de todas las objeciones con compradores y con vendedores y hacer un verdadero plan de marketing de propiedades. Y el E, que es un curso que está a puntito de cumplir un año, que es un curso de negociación, ¿no? Porque la negociación... Se nos hace mayor, sí, sí, sí. Porque la negociación, bueno, es algo que es tan cotidiano que todos parece que sabemos realizar y hacer, pero esto se parece mucho al tráfico, ¿no? Y las rotondas, ¿no? Es decir, todo el mundo hacemos las rotondas de aquella manera, los únicos que realmente hacen bien las rotondas son los coches de autoescuela, ¿no? Que van por la derechita y salen por su carril, ¿no? Pues algo parecido tiene la negociación, ¿no? Entonces aquí lo que tratamos es los 5 pasos de la negociación, todo lo que es la metodología de Harvard, los principios, los valores... El saber influir sobre las personas, porque es lo verdaderamente complicado, ¿no? Que trabajamos con personas y son difíciles, y todos evitar todo tipo de conflictos centrándonos en sus intereses y trabajar más en intereses y menos en posturas, ¿no? Y bueno, y este es un poco el escenario de los 5 cursos y de todos los conceptos más importantes de la profesión inmobiliaria que tratamos en estos módulos. Genial. Y bueno, os he compartido aquí la pantalla para que veáis. Esta era la promo, ya hablo en pasado porque está llena. Los cursos vamos a limitarlos siempre a 35 asistentes como máximo para garantizar el enganche con el cliente, el engage y sobre todo la entrega de valor y la comunicación en el propio curso. Y esta es la oferta económica que ahora mismo tenemos para los cursos, tanto online como para los pack 5 cursos, como una que es muy interesante, que son los 5 cursos, más el código ético, más el alta SIRA, que son 525 euros en momento durante esta época de COVID, que de verdad que ha sido una auténtica bomba. El 80% de las personas apuntadas han utilizado esta fórmula para poder hacer los 5 cursos y además darse de alta y ser SIRA. También he traído aquí y tengo aquí a mi amigo Curro Santagreu porque hablamos de CRS, pero la idea es que en una semana y media, a muy tardar 2, tengamos todos los cursos SIRA al alcance online para todo aquel que quiera especializarse en depende de qué temáticas y quiera desarrollarse en conocimientos para ser más competitivo en un mercado tan competitivo como el que vivimos. Y Curro, tú nos vienes a hablar del Finanzas para Inmobiliarios, ¿verdad o no? Es un curso, seguramente es el curso más técnico de todos,
donde hace falta adquirir conocimientos como qué es el Euribor, de dónde viene, cómo se financia un banco y cómo piensa un banco y cómo calcula un banco los ratios. Y por qué, y quería preguntarte por qué crees que tú, como instructor de este curso, por qué crees que es un buen momento para hacerlo y por qué crees que hay que hacerlo. Bueno, Pera, gracias. Buenas tardes a todos. Antes de contestar a tu pregunta, a mí me gustaría hacer un poco hincapié en el título de este pequeño panel, ¿no? Que se aprovecha para crecer. Y bueno, un poco el mensaje es que yo creo que no nos vamos a ver en otra. Es decir, ni los que tenemos 25, ni los que tenéis 45 o 65, nos vamos a ver con una situación de mercado como la que tenemos ahora. En los cursos que damos de manera presencial, vemos continuamente, o nos dice continuamente la gente que asiste a los cursos, los colegas inmobiliarios, que no tienen tiempo de aplicar los conocimientos, que no tienen tiempo de reflexionar, que no tienen tiempo de planificar sus negocios, sus estrategias. Ahora es precisamente el momento, ahora que tenemos el mercado seco, el mercado parado, sí es cierto que nos podemos lamentar de muchas cosas, pero hay que darle la vuelta a la tortilla y mi mensaje es que no nos vamos a ver en otra y debemos de aprovechar la oportunidad magnífica que nos presenta el mercado para afilar la sierra, para tener tiempo de hacer todas esas cosas que en el día a día no tenemos tiempo de hacer, entre otras, pues como hemos dicho, reflexionar o replanificar nuestros negocios y, por supuesto, el formarnos y formar a nuestros equipos. Yo creo que debemos... Sí, ocurre. Y además, déjame añadir que, aparte de que estoy totalmente de acuerdo contigo, yo lo que sí que tengo claro es que el online viene para quedarse. O sea, los cursos online no van a ser un parche durante un tiempo para volver al offline y para volver al presencial. Van a ser complementarios. Yo cada vez lo tengo más claro. Es decir, vamos a tener que implementar cursos en presenciales, obviamente, nunca vamos a dejar de hacerlos, pero también tener cursos online para todas aquellas personas que quieran realizarlos durante en fases partidas y no querer interrumpir los días de trabajo, por ejemplo, o por distancias. Es decir, creo que son dos opciones totalmente interesantes que permitirán al alumno aprovechar el momento de mercado, tanto ahora para reflexionar y para poner vistas sobre el bosque más allá de los árboles, y segundo, durante un periodo ya más de mercado, para poder desarrollarse sin perder ápice de la actividad aquellos que no quieran hacer un parón de un día para poder desarrollar sus conocimientos. De hecho, no sé si lo has dicho, cada curso serán 3 sesiones de 2 horas, de 9:30 a 11:30, para bueno, pues facilitar que podamos hacer el curso y a la vez podamos dedicar el tiempo pues, a nuestra actividad, lógicamente. Entonces, bueno, ¿por qué es importante? Me preguntaba, espera, ¿por qué es importante el finanzas para inmobiliarios? ¿Y por qué es importante el aprovechar el momento que estamos viviendo? Bueno, yo te diría que, y lo cuento siempre en los cursos presenciales cuando hablo de este curso, los inmobiliarios estamos empeñados en focalizar solo en la parte de la compraventa, dentro de lo que es el proceso de compra de nuestros compradores. La mayoría de las veces, un proceso de compra de un comprador tiene 2 partes, que es la parte de la compra y la parte de la financiación. Sin embargo, nos solemos focalizar solo en la parte de la compraventa, dejando al cliente, digamos, en la parte de la financiación un poco suelto. Normalmente esto es precisamente porque no estamos formados, porque tenemos miedo a entrar en el tema de la financiación, porque no tenemos o consideramos que no tenemos la formación suficiente como para poder conducir su proceso de financiación, facilitarle el proceso, ayudarle o asesorarle. Entonces, precisamente el curso viene a paliar eso. La idea es que seamos capaces, después de hacer el curso, de introducir en nuestra propuesta de valor el tema de la financiación. Y ahora que se nos echa encima lo online, porque lo online ya estaba encima de la mesa, pero ahora se nos echa encima de manera irremediable, porque viene el online, viene la banca online, que ya estaba encima de la mesa, pero viene más, y las hipotecas online, ahora es precisamente el momento en el que nuestra labor tiene más sentido y podemos aportar más valor y al comprador, porque la mayoría de sus miedos y de sus inquietudes vienen precisamente por la parte de la financiación. Yo creo y siempre he dicho digamos que una hipoteca no es un producto sencillo como para ser contratado online. Yo creo que es un producto lo suficientemente complejo como para que los inmobiliarios seamos capaces de estar ahí y facilitar y conducir el proceso de financiación de nuestros clientes compradores. Pero no solo para eso, sino para ser más profesionales y para que el cliente comprador madure a nuestro lado, no madure al lado de otro, ¿no? Digamos que la experiencia del cliente comprador será mejor si nosotros estamos a su lado. Eso yo creo que es muy importante, sobre todo ahora que viene de manera irremediable el tema online, ¿no?
Muy bien. Y oye, acabamos con la ya gran y mítica Sandra Larraz. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bueno, yo encantado de la vida de estar aquí. Oye, Sandra, tú eres instructora, aparte del Mastering Time, de gestión del tiempo, del E de negociación, eres instructora del ABR, de ese curso de 2 días de designación y especialización en el comprador. Entonces, bueno, en la especialización en el comprador, decía Rafa esta mañana en el webinar formativo, que es algo que nació pues hace relativamente poco en años, es decir, hablamos de 20, 30 años, pero que realmente está más en boga que nunca, ¿no? La posibilidad de poder trabajar en exclusiva y representar al comprador. Entonces, bueno, cuéntanos, ¿tú crees que es una modalidad que se puede exportar al online como vamos a hacer? Supongo que espero que me digas que sí. Totalmente, es más. Segundo, ¿por qué crees que es interesante ponerte las pilas en este tema y hacer un ABR? Bueno, efectivamente se va a adaptar el ABR también al online. Cada vez hay más gente más interesada en el curso ABR y es bueno salir un poquito de nuestra zona de confort, ¿no? Hoy a la tarde también Rafa Bello ha estado comentando este tema, del tema de trabajar con compradores. Yo creo que ahora es una oportunidad muy interesante, ya que estamos ya ante el cambio de ciclo que estábamos esperando. Vamos a entrar ya en un mercado de compradores, de manera que este curso ahora es especialmente necesario, ¿no? Y creo que es un curso, además, súper completo, que va a hacer replantear a los alumnos que vayan muchas cosas, se van a replantear muchas cosas, les va a servir también para diferenciar claramente un consumidor de un cliente y les va a servir sobre todo para entender que la atención a los clientes compradores requiere de una formación específica para ello, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que hoy en día hay muchísimos compradores que estarían dispuestos a trabajar en exclusiva con nosotros, pero que a veces lo que ocurre es que no conocen este servicio o que muchos de los agentes todavía no saben explicarlo realmente adecuadamente, ¿no? Desde el punto de vista de beneficio de los clientes, ¿no? Y yo animo a todo el mundo porque es un curso en el que se dan las claves para diseñar este servicio. En muchas agencias se trabaja con agentes mixtos y da miedo a salir de esa zona de confort y especializar a los equipos porque supone un cambio y existe el tema de la aversión a la pérdida, ¿no? Y bueno, en este curso se dan un poco las pautas para diseñar ese servicio, se informa de cuáles son los objetivos que tienen que seguir, cuáles son los posibles servicios, cómo tienen que asesorar a un cliente comprador a través de una realización de un análisis comparativo de mercado, que esto no es, hay que coger diferentes propiedades en base a las necesidades que tiene ese cliente, hay que analizar muy bien esas propiedades, los costes, el precio, etcétera, a ver si es una buena inversión o no. Hay que planificar una estrategia de negociación porque estás defendiendo los intereses de ese cliente, igual que defiendes los intereses cuando representas a un vendedor, cuando tú trabajas en exclusiva con un comprador, defiendes sus intereses y tienes que establecer también una estrategia de negociación, ¿no? Y bueno, un montón de puntos más se tocan en el ABR, cómo diseñar lo que es un contrato en exclusiva, qué puntos tiene que contener, cómo son las formas de compensación económica, de honorarios, bueno, y un montón de cosas más, ¿no? Que bueno, hoy creo que es muy interesante, vamos al mercado de compradores y animo a todo el mundo que se especialice también en esto. Muy bien. Pues para terminar, simplemente deciros que, bueno, los primeros 5 ya están agotados. Vamos a lanzar una nueva campaña pronto. O sea, comunicaremos por los Emocionates en casa, los comunicaremos por los webinares de los martes y los jueves formativos a la 1 del mediodía. Y que os esperamos a todos y que estamos súper ilusionados con este proyecto y esperamos que os subáis al carro del online con nosotros. Muchísimas gracias. Sí. Recordar, ya que estamos hablando del ABR, que el próximo martes, para quien esté interesado, a la 1 del mediodía continuaré y daré un webinar especializado en la atención a compradores, que será un pequeño adelanto de lo que es realmente el curso ABR. Quien esté interesado, que aproveche y que vea un poquito lo que voy a contar. Muy bien, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias a los instructores, gracias a Pera. Lo cierto es que, bueno, os tengo que felicitar, no solo a los instructores que estáis aquí, sino no podían participar todos,
a los que no estáis aquí y que todos conocéis, que han trabajado con mucha ilusión para adaptar con la calidad que SIRA y que CRS y que NAR, que es nuestro partner internacional, pues lógicamente nos exige en todo lo que es la utilización de su know-how. Nosotros al final pues somos unos licenciatarios de esos cursos, los adaptamos a este mercado y evidentemente nos debemos a esa calidad que hemos estado prestando todos estos años. Por tanto, el paso online de estos módulos ha sido un trabajo muy duro y estoy seguro de que sin duda pues va a tener una grandísima acogida. La muestra es que la primera línea ya se ha llenado, pero yo, perdona, y lo digo aquí públicamente, o sea, ponte las pilas para lanzar uno rápidamente, porque el chat está que arde, y perdona que siempre uso esta frase, pero es verdad que hay mucha gente preguntándome que cuándo es el siguiente, que si puedo incorporarme a este, o sea, que bueno, las personas quieren aprovechar, lógicamente, este estado de confinamiento para mejorar sus actitudes y obtener la designación Realtor y CRS, ABR, el FPI, todos. Bien, pues nada, muchas gracias. Por aclamación, se me ha pedido, quedaros por aquí porque os va a sonar una cosa que voy a poner. Por aclamación, se me ha pedido que pinche, y ahora damos entrada a Javier Velilla, que pinche unas imágenes que a mucha gente os va a traer muy buenos recuerdos y que son es el vídeo completo de resumen de Inmocénate 19. A mí realmente me retrotrae a un momento espectacular de mi vida profesional y seguro que todos los que lo vivisteis también. O sea que ahí os lo dejo. Son solo 2 minutos y 28 segundos. Hacer un Inmocénate internacional ha sido posible gracias a una multitud de países que han estrechado lazos con nosotros. Hemos tenido, de hecho, un evento para inaugurar Inmocénate en colaboración con el IES y la verdad que ha sido una gran experiencia. Inmocénate con muchísima ilusión, porque durante muchos años se ha convertido en un lugar de encuentro, en un espacio estratégico donde cientos de expertos y de profesionales de todas partes de España y del mundo entero vienen para intercambiar impresiones, para pensar de forma estratégica, para entender cómo ciertas tendencias van a tener un impacto directo en el mercado y en el futuro de nuestro sector, ¿no? Gracias a esas personas. Cuando me preguntas qué es Inmocénate, Inmocénate es un cóctel de 4 componentes. Es un evento formativo, queremos que los agentes que asistan aquí vuelvan a sus despachos el lunes con nuevas ideas que aplicar inmediatamente. Marketing, organización, sistemas, tecnología, redes sociales. Inmocénate es pasión y orgullo por una profesión. Inmocénate para mí es desarrollo. Es una muy buena oportunidad para exponer y enseñar nuestros productos a todos los inmobiliarios. Construyamos juntos el futuro. El futuro. Juntos. Juntos. Construyamos el futuro juntos. Construyamos el futuro juntos. Construyamos el futuro juntos. Inmocénate. Qué bonito. Volveremos a vivirlo ya este año no es posible. Como todos sabéis, hemos tenido que cancelar como todos los eventos que había para estas fechas previstas. Pero sí que ya estamos trabajando, vamos, en bloquear y de hecho tenemos fecha a mitad de junio para repetir Inmocénate, en este caso en Benidorm, como estaba previsto para el 2020. O sea que, bueno, bloquearos ahí el segundo fin de semana de junio del 2021 y allí podremos revivir esa experiencia en vivo que sin duda pues fue tremenda. Gracias de nuevo, Sandra, gracias Félix, gracias Curro,
Gracias, Pera. Damos entrada a Javier Velilla. Javier Velilla nos va a deleitar con su buen hacer, con su buen conocimiento acerca de la gestión de la comunicación y las marcas en una situación como la que tenemos ahora. Me voy a ahorrar presentación porque estoy seguro que vas a dejarlo muy clarito y más vale que tú inicies la tuya. Gracias. Javier, perdona, tienes que activar tu micrófono. ¿Ya? No te oímos, perdona, ¿eh? Espera, a ver si puedes abrir el micrófono, Javier, por favor, disculpa. Estoy, perdonad, ahora. Ah, vale, sí. Vale, cosas del directo. Que comentaba, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la oportunidad. He disfrutado muchísimo de las sesiones previas y espero que lo que os cuente ahora esté un poco a la altura. Yo vengo a contaros cosas respecto a la gestión de marcas, ¿vale? No me presento porque soy un tío como muy sobrio y en todos lados soy igual, soy Javier Velilla en todos lados, entonces si buscáis en Google ya podréis bichar un poco quién soy, qué he hecho y qué tipo de películas me gusta explicar, ¿vale? El mundo hace no tanto era así. Éramos todos apretados, compartiendo absolutamente todo tipo de experiencias, de fluidos, de células y el mundo incluso nos permitíamos, ¿no? Los que hacemos marcas, hacer una campaña de publicidad como esta de Kentucky Fried Chicken, donde aparecían diferentes usuarios chupándose los dedos de lo bueno que estaba la comida, ¿no? Y esto era un tiempo que parece que haya sido hace una eternidad, pero es hace no tanto. Lo que ha sucedido en medio es esta crisis sanitaria que luego evidentemente tiene consecuencias económicas, culturales, tecnológicas, en todos los frentes. Y lo que vemos es que casi todo lo que en un pasado creíamos que era una cierta continuidad, una linealidad, todo se ha transformado, ¿no? La primera foto superior es cuando se elige al Papa Benito XVI, y si os fijáis, todo el mundo mira y una persona hace una foto. En 2013... nos convertimos en protagonistas de la experiencia y es la elección del Papa Francisco, donde todo el mundo quiere capturar ese momento. Y en 2016, en las primeras demócratas, la importancia del selfie, ¿no? La importancia de la cámara hacia adentro, como fijando el que yo estuve allí, yo fui parte de la noticia. Estos días nos ha dado otra imagen que yo creo que determina mucho los tiempos en los que estamos. Y es el Papa Francisco dando una misa en Semana Santa con la plaza absolutamente vacía, ¿no? Y eso es un cambio en todos los frentes. En el frente económico es evidente y ha habido charlas mejores que las mías para detallar este tema, pero también desde un punto de vista cultural o desde un punto de vista tecnológico, ¿no? Yo creo que absolutamente todo lo que tenemos delante se está transformando por el virus, todos los países, todas las organizaciones, todo el radio de manera muy intensa y con la máxima humildad, porque yo solamente sé de marcas, también las marcas, ¿no? Y cómo la propuesta de valor de cada uno de vosotros tiene, ya sea como profesional independiente, es decir, como marca personal o como marca dentro de una red de marcas personales o de una empresa, todo eso se está transformando de manera muy fuerte. Fijaos, os enseñaba la campaña de publicidad de Kentucky Fried Chicken, que intimida, porque ha pasado un mes y medio desde que salió la campaña, y cómo incluso ha habido usuarios y organizaciones médicas que han acusado a la marca de promover que la gente se chupe los dedos en un contexto altamente complejo, tuvieron que retirar la campaña, en ese sentido, altísima complejidad, ¿no? Nosotros cada año hacemos un informe de tendencias sobre cómo vemos que va a ser la gestión de marcas año a año. Llevamos ya varios años haciendo. Este año hicimos este documento, un poquito pues viendo desde el punto de vista de gestión de marca o desde el punto de vista de experiencia de marca, tanto en la parte más de storytelling, de relato, como en la parte de gestión de identidad visual, qué tipo de ideas fuerza nos íbamos a encontrar. La solución fácil para una conferencia de este estilo sería hablar de esto, pero con la máxima honestidad creo que toca tirarlo a la basura. Tirar la basura porque todo ha cambiado tanto y de manera tan intensa que todo es nuevo. La única certeza que tengo, y yo creo que lleváis como varias horas hablando de este tema, y creo que es una noticia que no en tantos sectores se puede decir, nunca antes ha sido tan importante el concepto de casa. Nunca antes
todos los que estáis escuchando esta conferencia habéis estado en el mismo sitio, que es en casa. Es decir, la cantidad de heterogeneidad que se soluciona hoy con cuatro letras, ¿no? Casa. Es que hay, como bien decía la primera conferencia, ¿no? Hay 3.000 millones de personas que estamos ahora mismo en este contexto. Entonces, yo creo que la situación actual nos obliga a borrar todos los planes que nos hayamos hecho por esa cosa que se llama VUCA, que ya os han ido comentando, ¿no? Volatilidad, todo se mueve muy deprisa, incertidumbre, porque en realidad no sabemos cuál es el siguiente paso, complejidad, porque hay diferentes variables un poquito chocando entre ellas todo el rato, y la ambigüedad, y esta yo creo que es la más difícil, y es no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal, y la diferencia entre hacerlo bien y mal es tan sutil que genera mucho estrés. Cuando estos cuatro elementos los combinamos en dos bloques, y también está saliendo mucho en las sesiones anteriores, yo creo que el pasado ya no sirve, el futuro nos está intimidando a todos. Cuando sumamos volatilidad e incertidumbre, ese concepto de velocidad, todo va muy deprisa y a un ritmo creciente además. Y cuando mezclamos complejidad y ambigüedad, lo que aparece es la necesidad de aprendizaje. Yo creo que muchos de los que estáis aquí estamos precisamente para responder a la complejidad y por una ansia tremenda de aprender cosas nuevas. Evidentemente, una tormenta perfecta es cuando ni la velocidad ni el aprendizaje son suficientes, ¿no? Ahí es donde hay que ponerse a sufrir. Cuando digo que todo está cambiando, es, fijaos, ¿no? Las certezas. Lo normal es que la gente esté en casa un tiempo y está haciendo cosas del trabajo más tiempo, ¿no? Se divide la vida en esos tres bloques de 8 horas, 8 horas para trabajar, 8 horas para disfrutar y 8 horas para estar en la familia y descansar. Fijaos, los gráficos de Google lo que nos dicen es que esas certezas se rompen, ¿no? Como el ámbito de trabajo está bajando porcentajes y seguirá bajando porque no estamos allí, y como lo residencial sube y subirá cada vez más. Y si me permitís el chiste, certezas en el mundo mío de la imagen, esta es la señora, es la editora de Vogue, y en mi sector, ¿no? Ha habido como una revolución porque hasta la editora de Vogue está en chándal en casa. Entonces, si alguien tenía algún tipo de culpa, tenéis la absolución porque la moda marca que podemos ir en chándal y con un jersey de estar por casa, en casa, ¿vale? Mucho ánimo a todos, pero lo que vine a decir es que la moda, incluso la moda, está poniendo en cuestión sus certezas. Cualquier cosa que hayamos pensado va a tener que ponerse en cuestión. Yo os quiero explicar 3 ideas principales, intentaré ir lo más deprisa posible para cumplir el horario. La primera es que qué significa marca o qué entiendo yo por marca. Explicar también por qué creo que ahora ya estamos en la nueva normalidad y que todo va a cambiar, y cómo podemos construir marcas en la nueva normalidad, trabajando bajo la idea de que qué puede hacer la marca para que tu negocio funcione mejor. Yo creo que el branding durante mucho tiempo nos han contado cosas como que era la consistencia, la uniformidad y el largo plazo, y cuando tú a un cliente, a mí me pasa, yo le cuento ahora en el tiempo en el que estamos de todo corto plazo y todo como muy urgente y con tantísima incertidumbre, le cuento consistencia, uniformidad y largo plazo, me di cuenta que ha hecho mute en el sonido del Zoom, es decir, no me está escuchando, porque es difícil que yo le pueda permeabilizar un discurso de este estilo. Y a vosotros os sucede. Gran parte de vuestra vida provoca que la gente meta en caja cosas, ¿no? Porque se cambia de casa, de un piso soltero a un piso de casado, un piso de casado a un piso con hijos, y los usuarios vamos haciendo cajas en parte por culpa vuestra, ¿no? Y gracias a Dios, porque de eso se trata. Las cajas, lo que viene a decir es, como nos cambiamos tanto de casa, ya nadie quiere tener unos muebles que sean a medida para su casa. Ahora, como todo el mundo está haciendo zoom, en las pantallas por detrás vemos los diferentes muebles y las diferentes decoraciones de cada uno de vosotros, y es siempre curioso. Fijaos, ¿no? Cómo las marcas cada vez más tienen que tener una dinámica IKEA. Como me voy a mudar de casa varias veces, y eso es bueno para vosotros, necesito un mueble que no sea único, sino que sea modular, para poder hacerlo ancho o estrecho en función de mis necesidades. La gestión de marca va a tener que copiar estas dinámicas de IKEA, que en realidad son las nuestras, somos nómadas, y por lo tanto necesito trabajar la marca de manera diferente. Si intentásemos definir qué es una marca en poquitas palabras, es el elemento que nos distingue para fomentar que el usuario tome decisiones dentro del mercado a favor de mí. Y eso exige que tejamos una relación con muchísimo más valor mutuo. Trabajar, por ejemplo, los pisos que se han perdido la exclusividad, me parece que es una acción que nos distingue
que facilita toma de decisiones y que genera una relación en el tiempo. Por lo tanto, evidentemente, tiene que ver con la gestión de marca. Yo creo que la gestión de marca mucho en los próximos meses va a ser una cuestión de tono. No es lo mismo, y si te sois padres o madres estos días, la dificultad de que nuestros hijos estudien, ¿no? Porque compatibilizar trabajo y por nuestra parte y por la suya estudio es difícil. No es lo mismo decir, el papá dice que te pongas con los deberes, que decir, obedece a padre y ponte con los deberes. Es decir, es el mismo contenido, es la misma, el mismo propuesta de valor, pero cómo digo una cosa u otra cambia mucho el resultado. Lo vemos incluso en cosas tan tontas donde se puede marcar mucho la diferencia, como los botones de vuestra página web. Los botones es eso que clica el usuario para hacer el siguiente paso. Estoy viendo un inmueble, voy a pedir el contacto. Hemos hecho un estudio, hicimos un estudio empírico en mi agencia, en Comuniza, porque nos gusta mucho hacer estudios, aunque algunos se vayan a la basura, y lo que vimos es que el 70% de las empresas utilizan botones que son informativos, asépticos. Más información, saber más, leer más. En cambio, el 60% de las startups, y hicimos un censo de las principales empresas españolas por facturación y de las principales startups españolas por capital riesgo, y lo que vimos es que las startups, sus CTAs son muchísimo más evocadores, más comerciales y que conectan con su propuesta de valor. No es lo mismo decir más información que conduce ahora. Es decir, ahí hay mucho margen para hacer branding, para marcar la diferencia en algo tan tonto, tan pequeño como un botón. Yo creo que hoy es muchísimo más importante cómo hacemos las cosas que el qué, principalmente en comunicación. Cómo explicamos algo es más importante que qué explicamos, porque no hay mucha información nueva desde el punto de vista corporativo. Mucha de la información está impactando de manera radical en la vida de las personas, ya sean clientes, ya sean trabajadores, ya sea el entorno. Y casi toda la información que estamos manejando no tiene que ver directamente con nuestros productos o servicios. Tiene que ver con crisis sanitaria, crisis tecnológica, crisis económica y al mismo tiempo todo el entorno está pidiendo que comuniquemos y comuniquemos cada vez más. Yo he hecho aquí como una pequeña listita de cosas que creo que son importantes transmitir. Seguro hay que explicar el valor que entregamos a los clientes y en los procesos. A nadie le importa el proceso que tú has hecho para llegar a donde has llegado. Hay que pensar complicado, pero comunicar sencillo, vital, y también han salido estas palabras varias veces, la empatía, la sinceridad y la autenticidad. Creo que es crucial que os pongáis como sujeto activo en las frases, por lo tanto, la empresa tal, no sé qué, no sé cuántos, pero colocaos siempre como sujeto, estructurar frases sencillas de titular con sujeto verbo predicado, con párrafos y con puntos, ser directos, utilizar verbos sin perífrasis verbales, sin pasivas reflejas, sin impersonales. Y si queréis que vuestros textos sean mejores, seguro, eliminad adverbios y eliminad adjetivos. Va a hacer que el texto tenga muchísima más potencia, ¿vale? Cada vez más vemos marcas que lo que están haciendo es empaquetar la complejidad para hacernos la vida más fácil. Empaquetarla es que en función de las pelis que estáis viendo en Netflix estos días, Netflix os pinta una carátula distinta. Es decir, en función del itinerario que hacéis de consumo de pelis, la carátula va a ser lo más sexy posible para vosotros. Para enseñar un piso, es muy probable que si entiendes cómo funciona la motivación del usuario que tienes delante, es mejor que le enseñes la imagen que toca. Por cómo soy yo, por ejemplo, me interesa mucho cocina y salón. Cocina y salón. El resto me interesa menos. Si me entiendes y me comprendes, es bueno que reordenes la información, porque el usuario va a clicar mucho más. O al mismo tiempo, lo que está haciendo ahora mismo Carrefour, que está reempaquetando los productos para hacerlos más sencillos. Hay un problema de oferta-demanda, hay un problema de saturación y hay un problema de gente que está alfabetizándose digitalmente. Por lo tanto, lo que hago son kits sencillos para que sea lo más fácil posible esta gestión. El segundo bloque que os quiero contar tiene que ver con que ahora ya es la nueva normalidad. Yo creo que los tiempos se aceleran y lo que vamos a ver es que tenemos que decidir con este triple horizonte. El horizonte de impacto en 10 días es el aquí y el ahora. El impacto 100 días es cómo saldremos de esta, porque seguro saldremos. Y el impacto 1000 días es cómo voy a competir en un mercado que tiene reglas nuevas. Necesitamos obligatoriamente establecer esos tres niveles, porque lo que vemos es en todos los indicadores, y por fortuna tenemos muy cerquita la crisis de 2009, donde lo que nos dice es que, claro, cuando un usuario ya te está dejando de ver, porque no te está valorando desde el punto de vista de mercado, por ejemplo, el bar mío de toda la vida, yo ya no lo estoy viendo porque no voy a ese bar.
necesitan explicarme cosas porque si desaparecen de mi mirada, puedo plantear, contemplar una alternativa. Comunicar más además hace, y lo que vimos también es que mantener la comunicación con una presión mínima entre el 50 y el 80% reduce con mucho el tiempo que tardas en recuperar la cuenta de resultados. Es decir, desaparecer como marca hace que también te cueste muchísimo más recuperarte económicamente. Y también muy importante es que las marcas que recuperaron el ROI al 50% y no comunicar desde 2 años. Es decir, hay una mayor inelasticidad en la fijación de precio. Yo creo que si no queréis que vuestras marcas sean commodities y entrar en una competencia de precios, es muy importante colocar atributos emocionales en la marca y trabajar bien la marca. Aquí hay muchos datos. Nosotros planteamos este escenario cronológico, ¿no? Hubo un primer impacto donde todos, y seguro que os pasó, yo estuve durante mucho tiempo como responsable de operaciones de mi empresa, que somos 20 personas. El primer bloque fue cómo consigo que todo el equipo se trabaje y cómo lo consigo lo antes posible. Fue impacto. Todas las personas, lo que hicimos desde el punto de vista doméstico fue llenar nuestras neveras. Luego declive es darnos cuenta que esto es mucho más duro de lo que pensábamos, una cierta depresión. Momento cero, que creo que es en el que estamos ahora. Estamos en el momento más oscuro, que justo es en la mitad del túnel. La mitad del túnel, justo cuando estás ahí, miras para adelante y miras para atrás y dices, Dios mío. Vale, yo creo que estamos más cerca de acercarnos al renacimiento y al desarrollo. Cada una de esas fases, lo que está planteando son motivaciones de usuario diferente. Yo creo que en el inicio, todos, en el impacto, había sorpresa, había cinismo, mucho chiste sobre el coronavirus, había duda, había miedo. Yo creo que ahora estamos en una fase entre la depresión, la angustia, la incertidumbre e incluso el aburrimiento. Y habrá que ver que las personas pensamos cosas diferentes a medida que está avanzando el ciclo y, por lo tanto, las marcas al principio tienen que plantear un discurso muy de eficiencia. Eficiencia es, oye, rápidamente he sido capaz de teletrabajar y mantener operaciones, que hoy están en un discurso de empatía, acompañamiento, cercanía, pero va a hacer falta pasar de pantalla. La pantalla es el momento cero, que es cómo trasladamos una nueva propuesta de valor y de relación a nuestros usuarios. Y eso va a ser lo que se va a abrir en los próximos días y va a ser el principal quebradero de cabeza para los que gestionamos marcas. Cuando salgamos a la calle, y habrá que ver cómo salimos, lo siguiente, que será el renacimiento, la clave va a ser la fiabilidad, es decir, operaciones que no fallen, porque la gente estará con la piel muy sensible. Y evidentemente, cuando pase verano, lleguemos a Navidad del año que viene, será la nueva normalidad y habrá que aprender a vivir en un mundo que es un poquito distinto, ¿vale? Es decir, cada una de estas fases lo que nos obliga es a un concepto central, ¿no? A responder, compartir, transformar, ser fiable, new normal. Yo creo que cada situación, ¿no? Cada situación está planteando dinámicas distintas. Al inicio, por ejemplo, en responder, cómo un e-commerce como Minimalist decide cerrar su e-commerce durante estos días porque cree que no es el momento de vender sus productos. Eso es una decisión súper dolorosa. Como Forbes, desde el punto de vista de compartir, dice, esta revista es tu casa y empatiza contigo. Como en el punto de transformación, ¿no? Como una marca como Seat está modificando su proceso industrial para generar respiradores que facilitan la vida en las UCIs. Y como desde el punto de vista de renacimiento o de replanteamiento de New Normal, como la revista Time Out de Ocio se llama Time In, porque no podemos salir de casa, o cómo Zara está enviando la ropa a sus modelos para que se hagan las fotos en su casa y aparece un tipo de dirección de arte fotográfica totalmente distinta, ¿no? Y cómo incluso una marca como Active, que vende muebles de oficina, está replanteando qué entendemos hoy por oficina, sabiendo que es difícil que hoy puedan hablar de mesas o de sillas, pero sí en cambio de cómo trabajamos, que ahí tiene un discurso legítimo. El tercer bloque, y con esto concluiré, tiene que ver con cómo construimos el new normal de tu marca. Yo creo que va a ganar cada vez más peso generar relaciones sobre transacciones. El mercado se va a volver mucho más duro. Comentabais antes de mi charla estas 7.000 operaciones que pueden ser posibles hacer en 2020. Por lo tanto, habrá otras que no se hacen, pero no podemos perder la relación con nuestro entorno, ya sean compradores o vendedores. Yo creo que el mundo está súper tensionado entre decir y hacer, transmitir, conectar, proyectado, percibido, creer, dudar. Y entre, sobre todo, y enmarca mucho, ser un oportunista o ser verdaderamente genuino. Yo creo que las marcas que van a construirse bien, lo que van a hacerlo es por etapas. La primera etapa es de confianza, esto es
10, 20 días como mucho, ¿no? Es cómo impacta esto en mi cultura de marca, qué posicionamiento voy a ocupar en mi mercado y qué palancas de marcas reales puedo activar ya. Ya es en el corto plazo. Yo al equipo les explicaba, ¿no?, el concepto este de sprint, que seguro que ya sabéis, de Agile, es lo que no se puede hacer en 2 días, no se va a hacer, porque necesitamos corto plazo. Luego estará la siguiente operación, que será cómo convierto eso en algo eficiente, cómo lo convierto en algo que operativamente sea sostenible en el tiempo, porque evidentemente lo que estoy haciendo ahora para generar confianza con mis clientes es que todo mi equipo está trabajando mucho más de lo que puede. Eso no es sostenible. Llegará un momento que necesitaré optimizar procesos, tener los KPIs más claros para ver qué funciona, qué no funciona, qué tiene sentido, qué no tiene sentido. Y ahí tendremos que evaluar, ¿no?, la eficiencia y trabajar mucho cómo generamos un territorio narrativo a nuestra marca que despliegue un poco qué compromiso tenemos con ello. Y lo último es acción. Es qué plan de acción tengo en cuanto a relaciones y en cuanto a creencia de marca que me haga ser más fuerte, no más débil. ¿Cómo convierto mi marca en una palanca competitiva, en una herramienta de negocio que me haga ser más poderoso cuando un usuario está contemplando varias alternativas, ya sea para colocar un piso en exclusiva o para elegir en qué inmobiliaria miro pisos? Yo creo que el mundo está muy difícil. Yo no tengo una bola de cristal, con la máxima humildad, así que un poco porque también me lo pedían un poco los de Sira, ¿no? Es, oye, 5 conclusiones, 5 cosas que creo que pueden ser que pasen con las marcas, dichas con la máxima humildad y abiertas, evidentemente, a la réplica o a la pregunta. La primera es hechos. O sea, ¿cómo vamos a dar contenido a una idea de marca? La primera clave va a ser con hechos. Durante mucho tiempo hemos prometido mucho como marca y hemos cumplido menos. Lo que se trata ahora es de que alineemos radicalmente promesa y experiencia de cliente. Yo creo que hay que maximizar el valor que entregamos y el valor hoy ya es delivery. Delivery significa entregable directo. No vamos a entender que alguien nos haga una promesa que no es capaz de cumplir. La segunda conclusión es cómo seremos las personas. Yo creo, y quizá me equivoco, pero yo creo que va a emerger una nueva emocionalidad. Una nueva emocionalidad que ya no es tan individualista, ya no es tan yoísta, para entendernos, sino que van a ser códigos de pertenencia colectivos. La gente va a querer sentirse que pertenece a alguien, que forma parte de... No sé vosotros si estáis aplaudiendo en los balcones estos días, pero cuando aplaudimos, yo saludo a los vecinos que tenía delante y quizá durante años que llevo en esta casa nunca les había dicho casi ni hola. Y ahora nos saludamos y tenemos unas complicidades. Yo creo que esta emocionalidad es probable que se mantenga y es una palanca para hacer cosas en clave de marca. La relación entre marcas y personas creo que va a ser digital, es decir, se va a hibridar lo analógico y lo digital. Con Pera le comentaba el otro día, ¿no?, que nosotros hemos trabajado para 12 universidades haciendo su estrategia de marca. En algunos casos llevan 2, 3, incluso alguna 4 años dándole vueltas a cómo pasaban parte de su formación a online. La que era más reticente lo han hecho en 3 días. Es decir, todo lo que pueda ser digitalizado va a ser digitalizado. Cualquier proceso, cualquier producto, cualquier servicio, todo. El otro día estaba en una conferencia en el ámbito de la moda, que es un ámbito que me interesa mucho, y es, yo no me imagino yo a mí mismo probándome ropa en un probador en una tienda física, probándome un jersey que se ha probado alguien antes, probándome unos pantalones que alguien se ha probado antes, en un espacio que mide 1 metro por 1 metro. Ese comportamiento no va a volver. Entonces, todo va a ser digital. Yo no me imagino ir a una tienda a comprar ropa. Y cada vez más, además, vamos a tener que conectar con los usuarios. Los usuarios ya no van a querer venir a mi web. Lo que yo voy a tener que es que vivir en su vida. En su vida, en concreto en su móvil y en diferentes dinámicas. Pero las marcas durante mucho tiempo han sido centrípetas y hoy el usuario es centrípeto. Va a querer que nos movamos alrededor de su vida. La cuarta idea es que como todo va tan deprisa, la relación entre tiempo y marcas también se va a poner en cuestión y va a aparecer algo como el mundo efímero. Vamos a construir todo tipo de herramientas de marca, puntos de contacto, plataformas, mensajes, tiendas, puntos de venta, puntos de relación, de todo, no con la vocación de que duren, sino con la vocación de que sirvan. Y no es lo mismo durar que servir. Por lo tanto, va a haber mucho más alquiler que compra, en el sentido de oficina, cosas que hacemos. Y la mentalidad va a ser la de startup. Trabajar muy rápido, equivocarse muy rápido, cambiar muy rápido. Los compromisos a largo plazo, solo en la iglesia.
Y por último, el quinto bloque sería qué es lo que las personas deseamos. Yo estoy leyendo mucho estos días sobre cambios de consumidor, y la siguiente conferencia es mucho más interesante y versará sobre eso. O sea, yo voy a hacer una pincelada muy pequeña, pero la clave es que todo lo que sea aspiracional ahora mismo hasta nos molesta. Aspiracional es, no sé, los cocoteros que hay en las Maldivas, aspiracional, pero dolor a puro y duro. Lo que queremos son propuestas de valor que conecten con nuestra vida, con nuestras miserias, con la realidad de nuestras operaciones. Y las marcas van a tener que trabajar no lo que podrías llegar a ser, lo aspiracional, y fijaos que una compra de piso tiene mucho de aspiracional, sino que tendremos que trabajar la nueva cotidianidad. ¿Qué significa estar en casa? ¿Qué significa vivir en casa? ¿Cómo vas a vivir ahí? ¿Cómo vas a cocinar en esa cocina para tus amigos? Ese tipo de dinámicas va a ser muy importante que las vayamos incorporando. Yo creo que vivimos en tiempos extraños, los tiempos más extraños posible. Si os fijáis, nos están acabando las metáforas. Yo he oído, es la crisis más importante desde la Guerra Civil Española, es la crisis más importante, sí, porque se acaban las metáforas. Y cuando se acaban las metáforas, lo curioso es que el new normal no es tan extraño como nos parecía. Muchísimas gracias y espero que os haya interesado la sesión. Muchas gracias. No. Muchísimas gracias, Javier. No solo nos ha interesado a mí personalmente, sino la prueba está en la cantidad de comentarios que hay en el chat, gente pidiéndonos tu presentación, felicitándote por lo que has estado contando. Muchísimas y además queriendo saber si la hemos grabado. Ya os digo a todos los que estáis presentes que todas las sesiones de Emocionate en Casa son grabadas en directo y son luego puestas a disposición de los que los quieran ver en nuestra web emocionate.com. Tardamos un par de días en subirlas porque hay que editarlas y, bueno, descargarlas y hacerles un poco de trabajo detrás, pero en aproximadamente 2 días, máximo 3, suelen estar disponibles. Por tanto, las de hoy las vais a tener todas a vuestra disposición en breve, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por lo que... a vosotros, de verdad. Muchas gracias, un honor. Vale. Muy bien, tenemos ahora mismo una ponente, una participante, que es Celia. Vamos a ver, espera, si eres tan amable. Hola. Gracias, Celia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, culpa mía porque me he saltado. Te iba puesto detrás de Javier y tú ibas... Javier, disculpa, ¿eh? No pasa nada. Me ha encantado la ponencia. No, pero yo me estaba ahí saltando tu aparición. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por... No, ha sido mea culpa que te no he seguido mi guión y, bueno, me he dejado guiar por la memoria. Me hago mayor. Bueno, Celia es la vicepresidenta ejecutiva de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, y hemos querido invitarla para que nos cuente, pues, desde su asociación y desde la proximidad con la situación que muchos de vosotros estáis viviendo, pues cómo ella ve, qué cosas podemos hacer desde nuestro puesto de autónomo. No es el mío el caso, pero bueno, de los que nos están escuchando, qué pueden hacer, qué medidas pueden tomar, a qué ventajas se pueden acoger. Bueno, explícanos un poco cuál es la misión también primero de tu asociación, para dejarte también, ¿por qué no?, pues hacer un speech pseudo publicitario, y ya que has tenido la amabilidad de venir, pues que nos cuentes cuál es la misión de ATA, desde cuándo está fundada y, bueno, pues, todo lo que nos puedes contar. Vale, pues simplemente, yo soy la vicepresidenta ejecutiva de ATA. ATA es una organización que tiene ya 25 años, que tiene básicamente cuatro grandes áreas, ¿no? Un área que es todo lo que es la interlocución con las administraciones, ya sea desde el punto de vista de ámbito europeo, internacional, también a nivel nacional, las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Tenemos sedes en todas las comunidades autónomas y en todas las provincias, menos en 2, en Huesca y en Ceuta. No, nunca sabré por qué, pero es Vaya, así. Bueno, básicamente nosotros, aparte de esa función, vamos a decir, de lobby, que es lo que hacemos, que es en el área en la que yo estoy, hay un área que es muy importante, que es toda la que se refiere a asesoramiento
jurídico, jurídico y de todo tipo, de toda índole, para los autónomos. Como sabéis, la normativa con respecto a los autónomos es muy compleja. Ahora, con esta crisis, lo es todavía más. Y nosotros lo que hacemos somos las propuestas, no solo las propuestas de esas ayudas, sino que intentamos también ayudar a las administraciones a hacer esas propuestas cuando nos dejan. Todo hay que decirlo. Hacer os consultan, esas propuestas. O sea, os consultan, sí, cómo efectivamente veis estas medidas, sí. Efectivamente, pero bueno, nuestro servicio jurídico y laboral, yo creo que es básicamente lo más demandado. Luego tenemos otro tipo de servicios que están todos relacionados con temas de pues, carburante, electricidad, etcétera, financiero, y un montón de servicios que damos por el hecho de que, como tenemos una demanda agregada, es más fácil llegar a ofertas, etcétera, con ciertos proveedores de servicios básicos para el autónomo. Y en último lugar, llevamos todo el tema de formación y proyectos también para autónomos, que en este caso pues llevamos muchos proyectos europeos, como puede ser, por ejemplo, ahora estamos montando hospitales de empresas a nivel europeo. Esos hospitales de empresas es como una especie de sistema de salud europeo para las empresas, que yo creo que va a ser más necesario que nunca, y ya está. O sea, parece poco trabajo, pero simplemente de comentaros que desde el 14 de marzo que estoy aquí en mi feliz encierro, hemos respondido básicamente ahora mismo a 57.813 consultas. Wow. Y nos estamos totalmente volcados en eso, ¿no? En la interpretación de las normas, en saber cómo aconsejar y asesorar bien a los autónomos, puesto que la rapidez hoy en día de la situación y de las medidas que se están tomando muchas veces no cuadran con los tiempos administrativos. Antes se hablaba mucho de tiempo. Yo creo que Javier lo ha dicho muy bien. Hoy las cosas deben de hacerse en 2 días y la administración está muy lejos de hacer eso. Entonces, estamos en esa situación, que es muy compleja, muy dramática para muchos autónomos, pero antes de empezar porque yo creo que soy la que peores noticias voy a dar en estas charlas por lo que he visto. Vaya. Pero empezaré con algo positivo. El otro día hice un webinar también con propietarios de gimnasios, etcétera. Y como dije yo, la nota optimista es que como estamos todos encerrados en casa, en el momento que podamos salir, pues nos vamos a ir al gimnasio porque vamos a estar todos como 4, 5, 6, 7 con ganas, más, sí, ¿no? Los gimnasios, los bares y las peluquerías dicen que van a ser... Efectivamente, me ha gustado mucho lo que decía Javier del concepto casa, que es muy relevante y va a determinar mucho las tendencias de futuro en todos los sentidos. Y yo creo que ahí también, cuando salgamos de esta, yo creo que la vivienda va a cambiar en su concepto y en su diseño. Y yo creo que va a haber un cambio sustancial de los modos de las compras, vamos a decir, o de los alquileres del tipo de vivienda, porque se van a buscar espacios con más privacidad, espacios que permitan el trabajo de forma mucho más aislada, porque lo que hemos visto es, por ejemplo, la incompatibilidad muchas veces pues de tener hijos y al mismo tiempo estar teletrabajando. Es decir, todas las tendencias van a lo que se llama el homing, que son casas que prácticamente son todo, se convierte en el centro, tanto de los servicios como del trabajo. ¿Y esto a nivel de los autónomos también va a impactar en que se puedan deducir más parte de los gastos de esas casas, ¿no? Porque si están teletrabajando... Pues eso es lo que... A ver, siempre ya había normas, pero evidentemente tenemos que ahondar en esas normas, puesto que hoy en día la casa se ha hecho el centro de trabajo. Hay muchos autónomos que ya trabajaban así, ¿no? Claro. Es decir, que ya utilizaban el teletrabajo. De hecho, fijaros que una de las grandes tendencias después de la crisis de 2008 fue que las mujeres se incorporaron de forma muy importante al mundo autónomo, y básicamente era para poder teletrabajar. En nuestro sector hay muchísima presencia femenina, por eso, porque realmente es un trabajo que permite la conciliación de la vida familiar con la vida privada. Lo bueno de esto es que también se os ha obligado a los hombres. Bueno, es que cuando me estaba oyendo, estaba diciendo, Dios, te estás metiendo en un jardín, cuidadito, no Fran, nada. ¿Qué tal? ¿No? Pero bueno, tener en cuenta, esto ya como una broma, pero es cierto que es una tendencia que es muy importante, para vosotros es beneficiosa desde el punto de vista que va a haber mucho cambio
desde lo que va a ser las necesidades de lo que tiene que ser una vivienda futuro, y efectivamente todo el mundo va a ir a por un balcón. Sí, balcón, una terraza, sin duda. Yo creo que eso, igual que le decía a los de los gimnasios, o sea, ahí tenéis una oportunidad. Y ahora voy a la parte más menos oportunidad. Venga, y danos, las cosas. Cuéntanos, ¿qué pueden hacer? La jarra de agua fría. ¿Qué pueden hacer los autónomos que nos están escuchando para pasar mejor esta situación que estamos viviendo? A ver, yo os comento las medidas que ahora mismo están a disposición de los autónomos y las medidas que se han tomado hasta ahora con respecto para poder ayudarles, ¿no? Ahora mismo está la prestación extraordinaria de cese de actividad, la mal llamada prestación extraordinaria de cese de actividad, porque en realidad es una suspensión de la actividad. Esa prestación extraordinaria de cese de actividad, en lo que consiste, es en una ayuda directa de 661 euros si se está cotizando por la base mínima, si se es societario, etcétera, o se está en bases de cotización mayores. Evidentemente lo que se hará es un 70% del promedio de la base reguladora de los últimos 12 meses. Por tanto, normalmente el societario que ya cotiza más, etcétera, tendrá mayor ayuda. Esta ayuda es, en principio, durante un mes, solo para un mes, pero es cierto que está previsto en la norma que se prolongue en función del estado de alarma, con lo cual ya se ha prolongado unos 15 días y posiblemente se prolongue desgraciadamente más. Para poder acceder a esta prestación extraordinaria hay que cumplir dos supuestos. El primero es que nuestra actividad haya sido suspendida por la declaración de estado de alarma del pasado 14 de marzo. Hay que tener en cuenta que hay otras actividades que se han ido incluyendo, como por ejemplo en el caso de fisioterapeutas, odontólogos, etcétera, y ahora estamos pendientes de que se incluya construcción y reformas, que es algo que se anunció el pasado lunes y, como sabéis, salió. ¿En concreto crees que la actividad de los agentes inmobiliarios entraría en este supuesto de elegibilidad? A ver, en cuanto a suspensión, hay parte, no está directamente dentro de uno de los CNAEs, pero sí que es justificable. Es decir, yo iría a la suspensión porque sí que hay una parte inmobiliaria muy importante. Lo que pasa es que se puede relacionar con otro tipo de comercio online, y hay veces que las mutuas lo están denegando diciendo que efectivamente se puede seguir ejerciendo esa venta o esos alquileres, la actividad se puede seguir ejerciendo a través de plataformas digitales. Es algo que nos está pasando con un montón de actividades. Es decir, están suspendidas, pero no siempre se aceptan por suspensión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de los gimnasios, que evidentemente entendemos que nadie va a ir a un gimnasio ahora mismo por una cuestión de confinamiento o una agencia inmobiliaria, por una cuestión de que no nos podemos juntar o no podemos entrar en las casas de otros, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que a veces se está interpretando por parte de las mutuas que esas actividades, pese a que estén suspendidas, el hecho de que puedan realizarse a través de plataformas online y que se pueda intentar derivar esa actividad, pues no entraría dentro de ese supuesto. Estamos ahí haciendo muchísima presión para que esto no sea así, porque entendemos que en el caso de que haya que reorientar toda la actividad hacia un negocio online, hay que dejar tiempo. Y durante ese tiempo, efectivamente, estas ayudas son necesarias. Claro. Ya sea para la supervivencia o bien para invertir en esas nuevas tecnologías que nos permitan hacer esa reorientación. Eso es. En el caso, para estar más seguros, pero no todo el mundo lo cumple, hay un segundo supuesto, que es que la facturación correspondiente al mes de marzo se haya visto disminuida en más de un 75% con respecto al promedio de facturación de los últimos 6 meses. En el caso de que no se cumpliese esos 6 meses de actividad, será el promedio de la actividad de los meses de actividad que se haya estado de alta. ¿Vale? La gran diferencia de esta prestación con respecto a la prestación clásica de cese de actividad es que es compatible con la actividad. Es decir, no hay que darse de baja ni en el RETA, es decir, en el régimen especial de trabajadores autónomos, ni desde el punto de vista censal en Hacienda. ¿Por qué? Porque en el caso de que nos diésemos de baja en uno u otro, pese a que accederíamos a una prestación que es más larga en el tiempo, puesto que son 4 meses, ¿vale? El problema es que esa baja censal haría que perdiésemos toda la titularidad de los contratos. Es decir, si nosotros tenemos empleados, dejaríamos de tener la titularidad de los contratos de esos empleados. Si tuviésemos cualquier tipo de licencia administrativa, local, contratos de alquiler, perderíamos esa titularidad. Con lo cual,
nosotros estamos aconsejando de que se vaya, no se vaya la clásica, sino que se vaya la extraordinaria, aunque dure menos. ¿Por qué? Porque es necesario seguir manteniendo la actividad. Es cierto que la cuantía no es muy grande, pero se supone que es algo para poder tirar unos meses. ¿Cuál es el problema? Y que nosotros llevamos, bueno, creo que nos habéis visto todos en los medios, ya nos responden los ministros directamente porque nos odian, pero estamos diciendo que el problema es que las ayudas no están llegando. No están llegando desde el punto de vista de que los procesos administrativos y la cooperativa que se ha puesto en marcha es muy compleja y que ahora mismo todos estamos a medio gas. Es decir, estas ayudas hay que solicitarlas a través de la mutua. El problema de las mutuas es que ahora mismo también tienen a mucha gente teletrabajando, están a medio gas y, por tanto, esos procedimientos son complejos y tienen una avalancha de solicitudes. Pasa lo mismo con los ERTEs, que ahora hablaré de los ERTEs, ¿vale? Pero bueno, en ese momento lo que hay que intentar, efectivamente, la suspensión es mucho más acelerada, puesto que solo hay que hacer una declaración jurada. En el caso de que sea una bajada de facturación del 75%, sí que hay que acreditar, o en todo caso, en muchas mutuas, lo que se está diciendo es que hay que tener la información disponible para poder acreditar que efectivamente hay esa bajada de ingresos. Con respecto a cuál es la situación, pues la situación es que el próximo 16, o sea, mañana, se supone que se van a empezar a pagar la primera tanda de prestaciones extraordinarias de cese de actividad, que más o menos llegarán unos 781.000 autónomos en esta primera tanda, pero según avance el tiempo y con la caída de facturación, cada vez más gente la pedirá, siempre y cuando se prolongue ese estado de alarma. Con respecto, eso es solo desde el punto de vista laboral, esa es la ayuda directa. Cuando se cobra esa prestación, estamos exonerados de cuotas a la Seguridad Social. ¿Cuál es el problema? Vuelvo a decir, como los procedimientos eran tan complejos, se ha tenido que pagar la cuota de marzo, que la han pagado todos los autónomos el 31 de marzo, y el próximo 30 de abril, si vemos que hemos hecho la solicitud o que no somos beneficiarios o que todavía no hemos hecho esa solicitud, se nos da la oportunidad de solicitar un aplazamiento de esa cuota, que será el 0,5% de interés, pero es mucho mejor que pagarla. Entonces, que lo tengáis en cuenta, porque el próximo 20 de abril habrá que pedirla en el caso de que no lleguemos a tiempo para que no nos hayan dado la prestación el 17 y que no lleguemos a tiempo para que no nos cobren la de abril. Ese es el gran problema, que seguimos de alguna forma asumiendo todos los gastos, pero no tenemos prácticamente ingresos. ¿Vale? Que antes he oído por ahí, bueno, sí, no hay ingresos, pero tampoco hay muchos gastos. Sí, sí que los hay. Los gastos familiares no desaparecen, claro. Los gastos familiares, los gastos de los locales que estén en alquiler, los gastos de empleados si los tuviéramos, que no todavía las prestaciones por desempleo tampoco están en marcha. Es decir, hay agua, luz, suministros, etcétera. Rentings de maquinarias o rentings de... Eso es. Entonces ese es uno de los grandes problemas, que el problema es que los plazos administrativos son los que son y no se han modificado, con lo cual nos vamos a un momento en el que, digamos, que el autónomo se está endeudando o parte de una posición negativa desde el punto de vista de futuro. Con respecto a los ERTEs, bueno, los ERTEs son compatibles con la prestación por cese de actividad, es decir, que si somos un autónomo y tenemos de uno a no hay límite en cuanto a los empleados, ¿vale? De uno a 250 empleados, podremos efectivamente ir al ERTE. El ERTE consiste básicamente en que nosotros tenemos dos posibilidades, o bien la suspensión de los contratos de nuestros trabajadores, o bien lo que llamamos la reducción de jornada. Podemos combinar ambas fórmulas, es decir, que haya parte de la plantilla... Una parte del personal, que una suspensión total y otra... Nuestros agentes lo conocen y lo están practicando. Efectivamente, precisamente es esa fórmula la que se está utilizando. Pues, por ejemplo, si había gente que tenía que estar directamente en las oficinas o en el puesto de trabajo, si iba a suspensión, y la gente que podía seguir teletrabajando, pero que efectivamente por el hecho de no poder moverse, que su actividad estaba reducida, iba a reducción de jornada. ¿Vale? El teletrabajo es siempre compatible con este tipo de... Entonces, en ese caso, el autónomo, digamos, el jefe, el empresario, puede solicitar también la prestación... En ese caso, el autónomo puede solicitar también, pero es muy importante que sepan que en el momento que la solicite tendrá que acompañar los papeles del ERTE, ¿vale? Para que se sepa que efectivamente esa persona está en qué situación está y que sean compatibles ambas ayudas.
¿Vale? Entonces, eso es muy importante saberlo. Todos los autónomos, todos están incluidos. Es decir, se puede ser societario, administrador, incluso, que es algo que se corrigió, incluso en el caso de que estuviésemos en esquemas de jubilación activa o que fuésemos... tuviésemos alguna pensión de viudedad. ¿Y de baja por enfermedad, por ejemplo, si el autónomo pregunta aquí, María Monzo, si está de baja por enfermedad, ¿tiene que tramitar el cese de actividad o tiene que hacer alguna otra gestión? No, la baja de enfermedad es una baja por IT normal, lo que pasa es que se ha asimilado a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con lo cual se cobra desde el primer día. Ahora bien, hay que tener en cuenta que es un 75% de la base reguladora, tendrá que ver la base de cotización que ha tenido en los últimos meses, y en función de eso se paga la cuota a la Seguridad Social, que es una de las cosas que estamos demandando. Se dejaría pagar la cuota a la Seguridad Social a los 2 meses de baja. En el momento que se reincorpore de nuevo al alta, sí que podrá solicitar la prestación por cese. Qué bueno. Muy, muy interesante, y a tenor de, vamos, no tenía ninguna duda, por eso había hablado contigo hace unas semanas. Y si queréis os explico un poco las ayudas desde el punto de vista social, vamos a decirlo así, con respecto a... Venga, vale, sí, vamos a ver si lo puedes resumir en un par de minutos. Lo hago rápido, ¿vale? Gracias. En cuanto a vivienda y locales comerciales, que yo creo que es importante, ¿vale? Existen varias fórmulas, ¿vale? En este caso estamos hablando de moratorias hipotecarias, ¿vale? Para lo que son viviendas particulares del autónomo, en el cual tendrá que aportar el certificado de cese, y también para las moratorias, para los bienes inmuebles afectos a la actividad, ¿vale? En ese momento también podrá reclamarla. En este caso, los supuestos son menos restrictivos desde el punto de vista de la bajada de facturación. Solo se tiene que haber bajado un 40%. ¿Vale? Un 40% de la facturación para poder acceder a estas moratorias. Ese mismo criterio se establece también para el bono social. Ahora bien, el bono social excluye a los bienes inmuebles afectos, es decir, tendrá que ser solo sobre la vivienda particular. Y se puede demandar también la suspensión de la facturación de electricidad y gas en el caso de los locales comerciales. Entonces, todo eso tenéis que mirarlo bien, porque efectivamente nosotros en ATA podéis ver todas las guías con respecto a los suministros, en cuáles se diferencia bien lo que son las viviendas particulares de lo que son los inmuebles. O sea, tenéis una guía en ATA que sí, los asistentes pueden consultar. Efectivamente. Efectivamente. Y si queréis también os la envío a través de esto, os la envío para que vosotros lo publiquéis y veáis las diferentes tipologías, porque en este caso sí que las normas son muy complejas y en cada una requiere unos requisitos distintos. Qué bueno, qué interesante. Sin duda. Muchísimas gracias, Celia. De verdad que, pues, como el resto de panelistas, podríamos estar aquí horas y dando una información de muchísimo valor. Y ya te digo que a través de las preguntas que se van lanzando, hay un gran interés por todo esto. No te extrañe que te volvamos a reclutar como panelista. Aquí estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, igual que todo el equipo de ATA. O sea, que meteros simplemente en la página y veréis que ahí os vamos a intentar. Vamos a intentar responderos por lo menos en menos de 48 horas, que lo estamos cumpliendo pese a la avalancha de consultas. Eso sí que es compromiso de fiabilidad y de calidad. Gracias, Celia. Un placer, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Y bueno, y vamos a concluir con nuestro Emocionate en Casa de hoy. Vamos como 20 minutos retrasados en nuestro plan con Borja Martín, pero soy incapaz de cortar a los panelistas. Tengo esa debilidad, me encanta escucharles. Y al final pues me acabo yendo un poco del tiempo que teníamos previsto. Viene Borja, que acaba de dar una clase en ESADE virtualmente, de forma, vamos, lógicamente, sí, sí. No, de otra forma no se podría hacer. Y nos vas a hablar pues de algo que ya veis, la gente os va a encantar, que son las tendencias de los nuevos consumidores o las nuevas tendencias de los consumidores a tenor de lo que está ocurriendo. No necesita presentación su reconocido prestigio en este sector y, por supuesto, la calidad de la presentación que nos va a ofrecer. O sea que yo creo que es mejor que siga él y lo vais a ver. Gracias, Borja. Muchas gracias, Francis. Un placer estar con todos. Gracias. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. Voy a tratar de concentrarme en los aspectos clave. La idea es transmitiros cuáles son las principales ideas en cuanto a nuevos hábitos de consumo. Brevemente, espero que estéis pudiendo ver bien el documento. ¿Quién soy? Simplemente para que me ubiquéis. Yo tengo una dualidad en cuanto a ámbito profesional. Trabajo en una compañía como director del área de Insights, una compañía que se dedica básicamente, es una consultora que se dedica
a identificar, digamos que verdades profundas, comportamientos de consumidores, hábitos de consumo, etcétera, es decir, los temas sobre los que vamos a hablar, y esto lo hacemos a través del análisis de los datos. Por otro lado, como comentabas, ¿no, Francis? Tengo una vinculación con ESADE, soy profesor del Departamento de Dirección de Marketing desde hace ya bastantes años, dirijo un programa que se llama Marketing Intelligence y Consumer Insights, en definitiva, como os decía, hábitos de consumo y cuestiones que hace que los consumidores nos movamos en un sentido u otro, compremos una cosa u otra, nos enamoremos de unas cosas u otras. Estoy casado, no tengo hijos, por eso pongo dos personas enamoradas, esto es broma, ¿eh? Tengo perro, eso sí, juego al tenis, también soy aficionado al ajedrez. Desde pequeño soy muy fan de los relojes, aunque también podéis ver que ahora voy sin reloj. Desde que estamos confinados le he pedido el sentido a esto de las horas, porque la verdad es que todo es tremendamente alargado y una cosa se mezcla con otra, pero soy un gran fan de estos objetos que son los relojes y no como sopa. La verdad es que odio la sopa como Mafalda. Pero bueno, más allá de esto, para que me conozcáis un poco, me meto de lleno en lo que es el propio documento que querría compartir con todos y con todas. Y quiero hablaros de tres cosas principales. Una es el contexto. ¿En qué contexto estamos? Ya veréis que el contexto es muy rápido. No me voy a detener mucho porque otros ponentes lo han comentado. Javier ha entrado en detalle, la verdad, de una manera magnífica y súper interesante. Pero sí que me parece que a nivel de contexto hay un elemento capital a la hora de hablar de hábitos de consumo y hacia dónde se van a ir estos hábitos de consumo. Luego me centro de lleno en cuáles son estos hábitos de consumo y hago una breve reflexión hacia las marcas. Es decir, ¿qué lectura deberían estar haciendo las marcas de todo esto? De manera complementaria a lo que ha comentado Javier. A ver si entre todos componemos un puzzle interesante y somos capaces de encontrar soluciones, en este caso desde la vertiente inmobiliaria, que es el foco que ahora mismo nos reúne y nos ocupa. Pues mirad, a nivel de contexto, de formación, y esto cuando lo dices es un poco aburrido, yo soy sociólogo. Luego ya me pervertí en cuestiones de marketing y consumidor, etcétera, pero de formación soy sociólogo. Y hay un concepto en sociología que te enseñan en primero o en segundo curso, en la carrera, en lo que ahora llaman grado, que es la anomia. ¿Qué es la anomia? La anomia es un conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación. Explicado fuera del concepto RAE, fuera de este entorno RAE, básicamente es cuando tú has estado haciendo algo durante mucho tiempo bajo unas normas concretas que te regulan, que te ordenan, que en definitiva te ayudan a saber dónde tienes la mano izquierda y la mano derecha, y de golpe esas normas desaparecen. Y eso aplica a todo. Eso aplica a que has tenido una pareja mucho tiempo y de golpe lo dejas con esa pareja y las rutinas desaparecen. Eso tiene que ver con que tú habías estado mucho tiempo vinculado con una empresa y de golpe dejas esa vinculación y todo eso desaparece. Pensad ahora mismo si no estamos en un periodo de anomia. Pensad si ahora mismo todo esto no ha roto las normas y las formas principales de funcionamiento y las reglas de juego que han estado regulándonos durante tantísimo tiempo. Porque realmente estamos en un periodo de anomia absoluto en la que hay una carencia de norma social, porque ahora no sabemos a qué normas atenernos, en todo, ¿eh? En lo público, en lo privado, en los espacios, en lo regulatorio, en lo que nos deparan los negocios, en el comportamiento del consumidor, y que ahora mismo estamos tratando de salvaguardar o rehacer o evitar su degradación. Obviamente, estas normas sociales que han cambiado, que genera una incertidumbre muy determinada, abren a la vez, en términos de oportunidad, unas nuevas ventanas abiertas, unos nuevos espacios, unas nuevas, como os diría, grietas, para poder entender al consumidor hacia dónde va a ir. Y ahí es donde enlazo directamente con los hábitos. Este tema de los hábitos, hace unos días lo trabajé a través de un post en LinkedIn. Me gusta publicar en LinkedIn y publiqué un post muy concreto, muy directo sobre algunos hábitos que se ha movido bastante, que ha habido mucha gente que me ha preguntado, ha habido gente que me ha llamado, oye Borja, ¿por dónde van a ir las cosas? Bueno, trato de resumirlo, no soy para nada un gurú en este sentido, en el sentido de poder ver el futuro, pero sí de analizar ciertas cosas que vemos que ya están pasando y que algunas muy probablemente se queden. Os las ordeno. Mirad, lo primero, hay un tema de identidad personal. ¿A qué me refiero cuando hablo de identidad personal? Estamos en un periodo de intersección y de mezcla. De hecho, ya estábamos antes de toda esta pandemia. Y os pongo un ejemplo muy sencillo que incluso os puede hacer hasta gracia, ¿no? Pero si yo os preguntase, y lástima que no nos veamos ahora todos de cerca y podemos tocarnos, pero si yo os preguntase y me pudieses contestar directamente ¿qué música, qué género musical es el que practica Rosalía? Sería difícil que me contestaseis. ¿Qué hace? ¿Es flamenco? Meh. Sí, pero no. ¿Es trap? Sí, pero no. ¿Es música urbana, como dicen algunos? Bueno, es que yo eso no sé ni definirlo. ¿Qué es? Bueno,
Es una mezcla, estamos en un periodo de mezcla, ya estábamos en un periodo de mezcla. Nada es del todo blanco, nada es del todo negro, nada es del todo A, nada es del todo B. Nuestros entornos competitivos cada vez están más diluidos. Tú dices, no, es que yo me dedico a este área de actividad, pero las amenazas son varias y lo podéis explicar con muchísimo detalle todos los que estáis en el sector inmobiliario, ¿no? Cómo teníamos unas reglas de juego muy determinadas y nuestros competidores eran otras agencias inmobiliarias y de golpe aparecen fenómenos archiconocidos que empiezan a moverse con otras reglas del juego y que provienen y tienen un apalanque en el mundo digital y nos cambian todo esto. Esta intersección y mezcla nos está afectando a nivel de identidad personal en lo que comprende a los hábitos de consumo vinculados a la COVID. ¿Por qué? Pues porque los espacios privados pasan a ser públicos, los públicos empiezan a ser privados, todo se mezcla un poco. No sabemos si es viernes, si es sábado, si es Semana Santa, no lo es. Empezamos a plantearnos cuál es nuestro rol personal y nuestro rol profesional. Los horarios se diluyen y empezamos a entender que no solo nuestro trabajo nos define. ¿Por qué? Porque nos vinculamos con causas sociales, porque queremos ayudar. Sin ir más lejos, por ejemplo, mi mujer está dedicando horas a trabajar y está dedicando horas, como tiene una máquina de coser, para coser mascarillas, para ayudar a llevar mascarillas y EPIs a los hospitales. Y es algo que se mezcla en su horario laboral y todo queda mezclado. ¿Por qué? Porque nadie le va a decir, oye, no hagas esto ahora mismo. Tu definición, tus diferentes caras como persona ya no solo pasan por la definición puramente profesional, sino que se van a vincular también mucho más con nuestras aficiones, se van a vincular con nuestras vocaciones, con nuestras dudas, con nuestros deseos. Tenemos tiempo de pensar, tenemos tiempo para reflexionar sobre lo que hacemos es realmente lo que queremos, y esto cambia los hábitos de consumo radicalmente. Vamos a querer crecer y vamos a querer mejorar, ya estamos queriendo hacerlo. No me estoy refiriendo a hacer yoga todos los días o hacer body pump. No es esto estrictamente, es el hecho de poder reflexionar si estamos bien conectados entre nuestro cuerpo y nuestra mente, si realmente somos capaces de resistir el confinamiento con las familias, y todo eso nos va a querer hacer cambiar ciertas cosas que hasta el momento no estaban del todo ordenadas. Y ahora, a nivel social, se puede dar esta situación como para poder practicarlo de una manera mucho más seria. En definitiva, como aprendizaje, digamos, de este primer hábito, esta primera inercia de consumo que está cambiando, es que tenemos que pensar que los productos, a partir de este momento, los servicios que ofrezcamos a nuestros clientes, a nuestros usuarios, al mercado, ya no solo tienen que estar pensando en variables puramente definidas como el precio, como las diferentes cualidades del producto, sino que también van a tener que conectar en cierta manera, probablemente en fondo y en forma, con cuáles son las necesidades y los valores de los clientes. Porque muy probablemente los valores de los clientes van a ser importantes a la hora de irse con una agencia inmobiliaria o con otra, comprar en un establecimiento o en otro, conectar mucho más con quien ha estado de una manera determinada reaccionando ante esta pandemia o de otra. Así que pensad en los valores y pensad también en las necesidades a la hora de poder definir y ofrecer productos y servicios a los clientes. El segundo factor relevante en términos, de hábitos de consumo es la seguridad. Este es bastante obvio, pero dejadme darle una pequeña vuelta. En los niveles de confianza en la recuperación económica están variando. Digamos que antes de todo este problema estaban en torno a los 70, 60 y tantos por ciento en función del país. Ahora a duras penas están en los 50%, 40% en función de cada uno de los países. De hecho, la expectativa de gasto, como podéis ver, queda muy, muy concentrada desde el punto de vista de datos que presenta McKinsey en alimentación, en entretenimiento en casa. El resto de categorías están perdiendo mucha comba. Esto es bastante obvio, pero ¿dónde nos lleva esto? Nos lleva a una cuestión de compra consciente. ¿Quiere decir que cuando salgamos de este confinamiento no vamos a invertir en cosmética o en restaurantes? Lo haremos de otra manera, lo haremos de una manera mucho más consciente. La pregunta previa al consumo será, ¿lo necesito? La segunda pregunta que nos haremos es, ¿si lo necesito? ¿Lo necesito hacer con este proveedor o con esta marca o con este partner? Esas dos preguntas, que son dos killer questions determinantes, capitales, las vamos a tener que saber resolver como marcas, porque las compras van a pasar por un proceso previo del lóbulo prefrontal, es decir, no van a pasar por la amígdala, no va a ser todo pura emoción, va a haber mucha racionalización en todo esto y vamos a tener que saber resolver la racionalización en la compra. Los consumidores van a comprar a quien se creen, no van a comprar a quien no se creen, y esto conecta con la idea anterior. Hablar de necesidades y hablar de valores es hablar a quien te crees. Tú compras a quien te crees, compras en quien confías.
le das la mano a quien te crees, a quien consideras que está sano. Esto es lo mismo, aplica igual para las marcas. Y va a ser también un choque realmente relevante. Como entregable de esta segunda idea, yo os dejo la gestión de higiénicos y motivadores, que son dos factores muy importantes en todos los que trabajamos en el mundo del consumo y en el mundo del marketing relacionado con el consumo. ¿Qué es un factor higiénico? Es un factor que sí o sí tú tienes que tener integrado en tu oferta para no generar insatisfacción en el consumidor. Y un factor motivador, como su propio nombre indica, es uno que genera motivación extra. Podemos decir, hombre, es muy obvio, ¿no? No, no es tan obvio. Hay categorías de producto, hay ofertas, hay marcas que no comprenden bien los higiénicos, que no los cubren bien, no cubren lo básico. Y yo os hago una reflexión. ¿Cuáles van a ser los higiénicos o los motivadores ahora mismo? ¿Qué va a ser higiénico? ¿Qué va a ser sí o sí esencial en vuestra oferta para atender a los consumidores? Lo primero que tenemos que hacer es preguntárselo y entenderlo. ¿Qué es para usted esencial en una inmobiliaria? ¿Qué es para usted esencial cuando compra un piso? ¿Qué es para usted esencial en este proceso ahora mismo de firma? ¿Qué es para usted esencial cuando está evaluando diferentes alternativas de compra? ¿Qué es para usted esencial? Eso es un factor higiénico que no todos van a ser capaces de atender y que nos va a ayudar a diferenciarnos. Tercera idea, la inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva no solo referente al tipo de productos que ahora mismo se están comprando, ¿no? Ahí os comparto las 100 categorías de producto que más están creciendo desde el punto de vista del e-commerce. No hago referencia tanto al hecho de que la gente esté comprando panificadoras y se esté gastando dinero en taladradoras para arreglar las persianas y para construir mesas y cosas de esas así. No solo eso, sino en el hecho de que ahora mismo la gente va a probar cosas y va a aprender cosas. La inteligencia colectiva, los tutoriales, el aprendizaje, el hacer webinars masivos, intensos e interesantes como este, el hecho de poder compartir inteligencia entre todos para buscar soluciones, ya no solo tener la inteligencia en silos, separada, ya no ver a la competencia como alguien que me amenaza y me roba dinero, sino también alguien que me tiene que ayudar. No solo ver al cliente como alguien que gasta dinero, como una hucha, sino alguien que tiene que incorporarse en mi estrategia para ser un socio más sobre el cual aprender, probar, aprender, autogestionarse a través de eso, a través de del aprendizaje. Esta parte ya me la gestiono yo. Esta parte el cliente ya la puede hacer. No hace falta que se la haga. Ya ha aprendido a hacerla, ha pasado por un periodo de autoaprendizaje. Y conversación. Soy muy pesado cuando, por ejemplo, estoy en clase, cuando hablo con mis clientes de el uso de la conversación con los clientes, el uso de la co-creación, el uso de entender que ahora mismo la relación con un cliente ya no es unidireccional, sino es bidireccional. No cuando hago una venta consultiva, sino también cuando tengo la posibilidad de entender el postventa, entender, meterlo en una sala y entender qué cosas son relevantes para mejorar nuestras propuestas de valor, hacer design thinking, esas cosas que en definitiva abren líneas de conversación con los clientes. ¿Cuál es el aprendizaje de esta idea? Entornos colaborativos, juegos sociales, lo que se entiende como este experimento, pero hecho a lo bestia. Es decir, aprendamos de esto como si fuese un gran experimento que nos ha ayudado a ver en qué la gente es autónoma, en qué no y en qué hay que ayudarle. Inteligencia colectiva. La idea del low-touch economy, ¿a qué hace referencia? Bueno, una economía en la que nos tocamos menos, lamentablemente, y más cuando estamos hablando de sociedades mediterráneas o sociedades del sur o latinas, ¿no? Donde nos gusta tanto tocarnos, relacionarnos. Escucho a mi mujer de una manera reiterada decir, necesito abrazar a personas. Y yo digo, ostras, ¿me preocupo? Me dice, no, hombre, amigos y amigas. Digo, bueno, vale. Digo, yo depende. Es broma, ¿eh? Pero realmente es verdad que necesitamos este contacto, ¿no? Entre unos y otros. Y esta low-touch economy que ya empezaba a generar ese embrión ahora mismo se está desarrollando. Motor principal, teletrabajo, ¿no? Tantas compañías retrógradas en este sentido, ¿no? Que les ha costado tanto soltar el hecho de teletrabajar por lo del control, por lo de la eficiencia, por lo de la mezcla, ¿no? De horarios, por lo de, no, es que hay que trabajar en equipo. Bueno, ahora mismo no hay más que rendirnos a la evidencia de que se ha hecho, se puede hacer y va a seguir haciéndose. Pero eso ha abierto otras muchas reflexiones. La tecnología para la gestión, y vamos a tener que pasar por ella, de aforos, cuando todo esto se abra, cómo se van a controlar los aforos, cómo se van a controlar las temperaturas de las personas en aeropuertos, en establecimientos, en discotecas, etcétera, antes o los puestos de trabajo. Tecnología para la gestión de las transacciones, la tecnología blockchain para controlarnos, para poder registrar interacciones que hagamos, para firmar, para incluso cubrir ciertas operaciones notariales,
Bueno, cosas que realmente apelan directamente a vuestro negocio y que ahora mismo en la low touch economy se van a desarrollar cada vez más. ¿Cuál es el aprendizaje que sacamos? Que vamos a tener que hacer con nuestros clientes un acompañamiento remoto, que vamos a tener que tener tecnologías para estar delante, al lado y detrás de ellos, que vamos a tener que pensar en que hay determinados procesos de entrega que van a tener que hacerse sin contacto y que las relaciones van a pivotar en gran medida por una vertiente o bajo un eje que va a ser digital y lo vamos a tener que integrar dentro de nuestra propuesta de valor como un higiénico, no como un motivador, porque para competir vamos a tener que saber dominar esas dinámicas. En consumo de medios, bueno, aquí os comparto cómo consumen los medios durante estos días la generación Z, es decir, los más jovencitos, que ahora tienen hasta 20 años más o menos, y los millennials, ¿no? Es decir, gente de la generación algo anterior. Siguen siendo más jóvenes que yo tengo 43. Bueno, básicamente se están relacionando con consumo a la carta. El consumo de medios es a la carta. Es un consumo de medios a través de contenido vídeo. Cuesta mucho leer muchas letras. Cuesta mucho seguir algo que dura mucho rato. Tiene que ir todo administrándose en píldoras. Hay que mezclar el humor. El consumo de memes ha subido mucho. Yo creo que también por volumen, pero también como una vía de desahogo, ¿no? Es esa olla que tiene una válvula y que va soltando cierta presión para que no explote. Es lo mismo. Y esos son los contenidos que ahora mismo, actualizados en tiempo real, son contenidos que realmente aportan valor. ¿Qué podemos aprender de aquí? Que los contenidos que hagamos hacia nuestros clientes a futuro, hacia nuestros usuarios a futuro, tienen que ser prácticos, es decir, muy usables, personalizados cada vez más. Es decir, ya esto de los contenidos masivos va a ser complicado, vamos a tener que personalizarlos y va a ser el uno a uno prácticamente y gratuitos. Porque después de todo esto nos va a ser complicado cobrar por según qué contenidos, teniendo en cuenta la avalancha de contenido gratuito que hay hoy en día. Eso es algo que se va a quedar muy probablemente. Pero nos va a servir para aprender a nuestros clientes y estar cerca de ellos. Cesión de datos. Y voy avanzando y acercándome hacia la recta final ya de la presentación. Esto es un debate tremendamente interesante. En Asia sabéis que se ha aproximado de una manera, en Europa de otra. En Asia la comunalidad se ve de una manera, en Europa de otra. Aquí va a haber una confrontación importante o como mínimo va a haber un debate profundo respecto a la pérdida de privacidad versus el control. ¿Qué queremos ceder versus lo que queremos no ceder? A la vez está la salud por medio y ya empiezan a abrirse ciertas reflexiones sobre realmente la tecnología no podría habernos ayudado de una manera sana sin realmente renunciar a nuestra privacidad. Bueno, hay ejemplos en este sentido que han conjugado lo público y lo privado y por ejemplo es el ejemplo de Taiwán. Taiwán ha utilizado tremendamente bien la tecnología en varios ámbitos. Por ejemplo, uno, desde el Departamento de Tecnologías, que es un departamento, es un ministerio de asuntos digitales, concretamente se llama, la ministra lleva trabajando desde hace mucho tiempo en una plataforma que se llama VTaiwan, que lo que hace es abrir la posibilidad para que los ciudadanos opinen y hablen sobre determinados temas. En este caso, para la COVID, ha ayudado muchísimo a la hora de identificar, reunir en hackathons, en reuniones, en think tanks, a expertos matemáticos, gente que se relaciona muy bien con los datos, sanitarios, para poder construir soluciones a partir de la crisis que estaban viviendo como país. También para poder hacer un control de toda la parte de lo que se llaman vallas digitales, es decir, controlar muy bien los dispositivos móviles. Claro, este es uno de los debates que a nosotros nos genera un dolor de muelas terrorífico, ¿no? Van a saber, me van a controlar. Esto hoy por hoy se puede hacer con la tecnología sin ningún tipo de problema. Otra cosa es que nos atrevamos a hacerlo. Pero más allá de entrar en el debate y posicionarme a un lado o a otro, sí que os propongo este hecho como una reflexión profunda que se va a poner encima de la mesa y que va a determinar los hábitos de compra, consumo y uso de los datos que vais a poder hacer a futuro de vuestros clientes. Con lo cual, a futuro, reflexión. Ética, tecnología y entrega de valor como una trilogía, como una terna tremendamente relevante a la hora de reflexionar sobre el uso de los datos a futuro de nuestros clientes. Rol de las marcas, y aquí creo que me quedan dos diapositivas, simplemente una reflexión al respecto de qué pueden hacer las marcas con todo esto que he compartido con vosotros y con vosotras. Pues mira, lo primero, activismo corporativo. Donde no llegue lo público, tendrá que llegar lo privado. Lo público va a llegar hasta donde llegue. Señores, señoras, va a llegar hasta donde llegue. Las iniciativas público-privadas muy probablemente en este país van a tener que empezar a dinamizarse. Lo veíamos ahora mismo en la ponencia anterior cuando hablábamos de los autónomos. El gobierno llegará hasta donde llegue.
las iniciativas de reconstrucción del país van a llegar por parte de lo público hasta donde lleguen. Las iniciativas privadas van a tener que combinar. Llevadlo a lo micro. Donde no llegue lo público, llegará lo privado con las empresas. Donde los clientes en lo público no encuentren soluciones, lo encontrarán con nuestras empresas, con nuestras marcas. Y ahí va a haber un espacio de interacción interesante. Dos, segunda oportunidad, el digital engagement. Lo veíamos antes, conectar digitalmente con nuestros clientes. Ya no solo para que compren, ya no solo para que firmen, sino también para entenderlos, para identificar necesidades, para co-crear con ellos, en definitiva, para entender mejor por dónde van y qué les duele en el zapato. Tres, flexibilidad. O las marcas son flexibles, o las marcas entienden que la flexibilidad es una oportunidad, me refiero en cuanto a estructura de valor, ofertas, precio, relación, etcétera, y las marcas también hacia adentro, con sus propios empleados, o va a ser muy difícil que las marcas rígidas funcionen bien. Y cuarto, co-creación. Lo he dicho varias veces, probablemente sea una de las palabras que más haya usado en la presentación, pero soy un firme creyente de que esto o lo co-creamos o será muy difícil echarlo adelante de una manera eficiente en poco tiempo. Entonces sí que tendremos a recuperaciones en L más que en Vs o en Us. En definitiva, tres puntos principales para terminar la charla. Primero, foco en personas, soporte, no marketing. Primero el soporte, luego viene el marketing, pero foco en personas. Sinceridad y transparencia en nuestras organizaciones. Nada nos va a penalizar más que el no ser sinceros y no ser claros. Segunda idea para llevarnos ya en definitiva, conectar con los clientes allí donde estén, con innovación digital, con consideración de operaciones que no tengan contacto, como lo veíamos antes en el Low Touch Economy. Y por último, desarrollar capacidades ágiles para estos tiempos tan fluidos. Testar, hacer laboratorios, innovar y tener operaciones digitalizadas. Yo creo que básicamente estos son unos puntos que hoy por hoy somos capaces de afianzar y sobre los cuales somos capaces de vislumbrar cierto futuro en el hábito de los consumos que tenemos en el mercado. Mil gracias por la atención. Espero que os haya aportado. Bueno, mil gracias a ti, por supuesto, Borja, porque sabíamos que esta tarde tenías complicado entrar y has hecho el esfuerzo y, bueno, disculpa que has entrado más tarde de lo que te tocaba, pero bueno, estoy muy satisfecho con cómo ha ido la presentación, con la respuesta del público y con las ideas que nos has lanzado, que sin duda son muy a tener en cuenta y a aterrizar en nuestro sector. Yo me quedo aquí con varias notas de la compra consciente. Siempre la vivienda ha sido una compra consciente. Se compra con el corazón, intentas pasar ese sentimiento a la razón para decir, compro esta casa porque intentas justificarla, pero sin duda la elección de un agente inmobiliario va a estar más en el foco de esa compra consciente y el por qué me vinculo a este profesional, cuáles son, tú has hablado de sus valores, de lo que comunica y sobre todo de lo que hace, ¿no? Y bueno, pues fundamental ser ejemplo para nuestras comunidades, para ser relevantes en ellas y en estos momentos estar al lado de nuestra gente como agentes inmobiliarios y como entidades financieras. De verdad, muchísimas gracias de nuevo. Un placer. Gracias también de nuevo a todos al resto de panelistas que han dado hoy una sesión extraordinaria. Gracias a la organización que me respalda en todo esto, a los compañeros de marketing de UCI, a Fernando, a Noemí, a mis compañeros de Sira, Pera, Erol, Mercedes, Boris, Ana y María, y también a Fernando García Viti, que también está por ahí detrás ayudándonos a nosotros como miembro de Sira, pues echándonos un cable con los contenidos. Entonces, muchísimas gracias a todos de nuevo. Mañana tenemos una sesión de qué nos depara el futuro. Tenemos una sesión con jóvenes profesionales, aunque sobradamente preparados, que vienen a analizar cómo va a ser la actividad inmobiliaria en los próximos meses y en qué tenemos que hacer más hincapié para que nuestra actividad vuelva a la normalidad y a facturar rápidamente. Gracias a todos y muy buenas tardes. Dejo abierto. Todos tenemos una casa en la cabeza. Casas grandes, pequeñas, casas con balcón, con fiesta, casas de muchas escaleras, casas vividas, olidas, sentidas, casas huidas, desfasadas, casas de sueños rotos, de juegos infantiles, de verano, de jardín, de infancia, de pisito de soltero y de cuatro habitaciones, azules, rojas, verdes, blancas, casas. Todos tenemos una y hay quien las tiene todas en la cabeza.
A ti, inmobiliario, que hoy trabajas desde casa para que mañana tengamos la nuestra. Gracias. En UCI, seguimos contigo.